Hola, este es otro de mis vídeos sobre mis experiencias subjetivas con drogas. Esta vez hablaré del 5-MeO-DMT. La vez anterior había hablado del DMT, entonces me pareció oportuno hablar esta vez del 5-MeO-DMT, que por cierto yo probé antes que el DMT. Fue una de esas drogas que probé un poco a lo loco, que no recomiendo hacer, que no leí casi nada al respecto antes y solo sabía un poco lo que una amiga me había comentado, que fue la que me pasó algunas dosis. Y me llevé un poco de sorpresa porque no me esperaba nada semejante. Cogí algo que son como 15 miligramos, entre 12 y 15 miligramos, y lo puse en un bong y me lo fumé. E inmediatamente empecé a notar unos pitidos en los oídos y un hormigueo por el cuerpo, que pronto se transformó en como un placer, un extremo por todo el cuerpo. Era como un orgasmo multiplicado por 1000, pero por todo el cuerpo, no precisamente centrado en los genitales, de hecho, más bien menos ahí que en otras partes del cuerpo. Y aunque notaba como saliendo de canales de los testículos así hacia los lados, sí que notaba algo, pero que se extendía por todo el cuerpo. Y era un placer muy, 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 muy extremo. Y era, a mí me era imposible no gemir y tocarme y retozar por la cama y gritar de placer. Y era eso, era como un cierto hormigueo muy placentero, muy placentero. Me duró como unos 5 o 15 minutos o así. La percepción temporal se ve muy distorsionada, en mi caso al menos. Me parecía una cosa mucho más corta y realmente dura bastante más. Casi siempre que me drogo, lo grabo para ver cómo reacciona así desde fuera. Y tanto la parte más intensa, que son esos 5 o 15 minutos, dependiendo. Dependiendo de la vez, no sé de qué depende más, pero bueno. Parecían mucho más cortos y luego lo que venía después, que era como algo un poco menos intenso, pero también muy placentero, así de retozar en la cama y y frotarte contra la cama. Parecía un ratito y al final estabas ahí como 40 minutos, 45, casi una hora. Y fue la experiencia física más fuerte que he tenido en términos positivos, en términos de dolor y así. Ya me es un poco más difícil determinar, porque como son cosas tan diferentes, ha habido cosas dolorosas que eran muy, 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 muy dolorosas, pero que no sé si, no soy capaz de cuantificar en relación a esto, pero una de las sensaciones más extremas a nivel físico que he tenido, y desde luego a nivel en términos positivos, la que más. Relativizó bastante lo que era mi concepto de placer, porque aquello superaba con mucho todo el MDMA y la heroína y los orgasmos y todo, pero con mucho. Luego tenía también convulsiones, así como espasmos, que saltaba en la cama. La primera vez me quedé riéndome así de una forma un poco psicótica o neurótica o algo ótica, y pues muy, muy sobrecogido y sorprendido por eso, no me lo esperaba ahí. Y a la vez era de uf, lo que he descubierto aquí. Y es una de esas drogas que el cuerpo te dice, vale, chaval, esto no me des mucho de esto, que no me es muy bueno. No sé mucho respecto a los efectos que tiene esto. Yo cuando lo tomé fue hace, bueno, la primera vez que lo tomé fue hace bastantes años.
En internet no había mucha información al respecto. Había un tipo que comentaba que lo había fumado y se lo había pasado y había vuelto a fumar, se le pasaba y vuelto a fumar y dijo que ya no tenía que fumar, que estuvo toda la noche así, pero que luego tuvo un trastorno de ansiedad grave durante años. Y flashbacks muy intensos y muy constantes. Yo tuve, al día siguiente de tomar eso, tenía otra dosis y la volví a tomar y fue como más fuerte, no sé si es acumulativo. Y tenía más espasmos y saltaba en la cama y así. Incluso estaba en una época muy mala de mi vida, incluso me planteé el, bueno, yo vivo para disfrutar, ¿no? Y si puedo conseguir mucho disfrute en poco tiempo, evitando todas las vivencias que tengo a lo largo de mi vida que son negativas, pues casi prefiero concentrarlo todo aquí y pasarme con esto, y si me muero, pues me muero. Pero ante la duda dije, bueno. Entonces, en cierto modo, luego cuando tomé DMT notaba cierta similitud al 5-MeO-DMT, solo en el cosquilleo este. Y quizás creo que tenía también un poco de pitido en los oídos, pero esto era mucho más físico que el DMT, no tenías para nada esas visiones así en plan fractal. Quizás la visión potenciaba un poco los colores, era un poco como si estuvieras puesto de LSD o algo así, pero tampoco veías. No tenías fenómenos entoópticos de estos que tienes con el LSD o el DMT. Y en cuanto a lo interesante que es, a mí no me parece especialmente interesante, la verdad. Muy placentero, pero no especialmente interesante. Tomé alguna dosis más baja que eso alguna vez. Y la verdad es que me fue suficiente. Yo no necesitaba llegar a ese punto. De hecho, había alguna vez que parecía que no respiraba y parecía que me iba a morir ahí por no respirar, pero al final respiras. Y después otra vez lo esnifé. Mala idea. O sea, yo sabía que se podía esnifar, pero vamos, es una cosa. No es que te picara, es que te ulceraba la nariz y dolía mucho. Y era un poco menos intenso, pero duró como 45 minutos así lo más intenso. Pero tenías un poquito más de control sobre el cuerpo como para poderme enjuagar un poco la nariz de vez en cuando, así tenía agua al lado. Y porque eso picaba mucho. Y bueno, para mí no me compensó. La verdad es que me merece más la pena el haberlo fumado. Y no mucho más, la verdad. Yo, si alguien lo quiere tomar, le recomiendo tener mucho cuidado. Yo no recomiendo a nadie tomar drogas ni dejar de tomarlas. Esto no es un vídeo promoviendo el uso de drogas en absoluto. Yo estoy hablando de mi experiencia. Y creo que es mejor tirar hacia abajo que hacia arriba con esta droga en concreto. Yo con otras, con el LSD yo me puedo comer y comer y comer y comer LSD que no llego a perder muchos los papeles, la verdad. Pero con esto yo lo veo peligroso. Y a pesar de no haber leído mucho sobre el tema, es como he dicho algo de eso que te dice el cuerpo, chaval, no me metas mucho de esto. O esa fue mi impresión, eso me decía a mí mi cuerpo. Y nada más, no os voy a dar más la vara, que a veces yo me lío como una persiana. Y espero que sigáis mi serie de mis experiencias subjetivas con drogas. Y a ver de qué es el próximo vídeo. En un mes o así lo sabréis. Ya sabéis que en mi canal Andrés Solo subo normalmente sketches, así que entre este y el siguiente vídeo, que pasará un mes, pues seguiré subiendo sketches de humor, que es en lo que se centra mi canal. Y espero no haber sido en paliza, sino haberos aburrido y que os haya servido de alguna, que os haya servido de algo. O si no, pues mira, has perdido un ratito. Si quieres perder más, ya sabes, aquí estamos.